realmente esto se hace con, estas obras se hacen con fondos propios del municipio. Estamos ya cubriendo gran parte de la ciudad con la iluminación LED. Esto va a sumarse o va a colaborar al centro de monitoreo que se está próximo a inaugurar también, donde necesitamos una mejor iluminación para que las cámaras tengan una mayor nitidez de las imágenes que se puedan filmar. Por supuesto, como existe la tasa de alumbrado público en la factura de LED, al ser luminaria LED el consumo baja bastante y entonces se repercute en la factura que tiene que pagar el vecino con un importe menor. Esto es prueba de que él no está en este momento a cargo del municipio y el equipo que lo acompaña sigue trabajando para el beneficio de todos los vecinos.